Hola a todas. Las palabras relacionadas con los atributos sexuales son utilizadas normalmente en el lenguaje. Para que nos quede claro que el lenguaje es el hijo preferido de este sistema patriarcal, vamos a ver cómo se entienden algunas palabras. ¿Qué pensarías si yo te digo, esta película es un coñazo? Bueno, que no te ha gustado. Que es aburrido. Que tiene poca acción, que no tiene nada, no tiene aventura, no tiene un desliz de motivación para ir a verla. Que es un aburrimiento. Es que es aburrido. El coñazo es una palabra que tiene implícito algo negativo hacia la mujer. Y si te digo, esta película es cojonuda, que es muy divertido. Bueno, supongo que sería porque te has divertido viéndola. ¿Será graciosa o tendrá un buen argumento o algo así? Pensaría que es una película atractiva, que es interesante. Cojonuda quiere decir algo positivo y tiene que ver con el hombre. Y siempre se tiene que relacionar las palabras que tienen que ver con la mujer con algo negativo. Una parte del cuerpo, sí, también del cuerpo masculino, asociado a algo bueno. Cojonuda es una palabra masculina que se relaciona con los hombres, entonces ya es bueno. ¿Qué entiendes si te digo, tengo una casa acojonante? Pues que está bien la casa. Pues que está muy bien decorada. Lo definiría como una casa pues lujosa, ¿no? Grande, una buena casa. Bueno, no sé, me la imagino grande, decorada, bonita, quizás pues eso, con una piscina, algo así, algún detalle más llamativo. Palabra masculina, palabra que se relaciona con los hombres, buena. O en este espectáculo te descojonas. Que te ríes mucho, no sé, está bien. No entendería que es gracioso. Que te ríes mucho. Es un espectáculo pues de humor, que te ríes, que te hace gracia. Un espectáculo humorístico y que es atractivo. ¿Y qué crees que significa la expresión escoñarse? Escoñarse, darse un golpe. Caerse. Caerse, ¿no? Cuando te caigas o cuando te hacen un tropiezo o se suele decir que te escoñas. Escoñarse, caerse. O sea, es como caerte, hacerte daño. Es algo negativo. Es algo negativo, claro, porque ya otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Coño, mujer, negativo. La sociedad relaciona los atributos sexuales masculinos con algo positivo, mientras que los femeninos se relacionan siempre con cosas negativas. La verdad es que yo, como mujer, no puedo entender que una vagina grande puede ser aburrida.